Un tema importante en nuestro reporte especial. Vamos a hablar de la diabetes gestacional y por qué se ocasiona. Vamos a ver lo que nos dice un especialista al respecto. Y es que cuando el médico dice hay que cuidarse mucho en la etapa del embarazo, hay que hacerlo, ya que esa es la mejor manera de evitar cualquier tipo de complicaciones y sobre todo evitar que el gestante y la madre sufran cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de la diabetes gestacional. Acompáñenos. Para este tema conversamos con nuestro especialista, el doctor José Luis Casanovas, ginecólogo, quien primero nos aclara a qué le llamamos diabetes gestacional. La diabetes gestacional, enfermedad bastante común en nuestro medio, es una diabetes específicamente que le da a una mujer embarazada. Y esa persona tiene una característica que no era diabética antes de empezar el embarazo. Entonces, dentro del control prenatal, en la primera consulta, dentro de los exámenes de rutina está el control de la glicemia. Es ahí cuando empieza uno la sospecha de ese tipo de enfermedad. ¿Y qué causas puede generar la diabetes gestacional? Escuche la explicación del especialista. La diferencia, no se olviden, de una persona que es diabética crónica a una diabetes gestacional es exclusivamente que no la tenía y que empezó durante el embarazo. Entonces, los factores de riesgo siempre están en la obesidad, ¿no es cierto? No entra la herencia porque esto se adquiere durante el embarazo y la característica de esta enfermedad que se quita cuando la señora desembaraza. Entonces, normalmente son problemas de asimilación de insulinas, ¿no? ¿Y este tipo de diabetes, qué complicaciones puede generar tanto en el bebé como en la madre? ¿A qué peligro se puede enfrentar, sobre todo la mamá? Lo típico, nosotros no debemos dejar que una señora tenga las glicemias muy elevadas porque produce bebés muy grandes, los bebés macrosómicos. Muchas veces vemos en la prensa que como novedad se publica, nació un bebé de 5 o 6 kilos, ¿no es cierto? Esos son típicos de mamás que tienen diabetes gestacional. Los bebés, mientras más grandes nacen, son más propensos a múltiples enfermedades sistémicas. Entonces son más débiles esos bebés. Por ese motivo, dentro de los controles de rutina del embarazo no se permite que una señora con diabetes gestacional se descontrole. Y las recomendaciones que no se dejan esperar. Nuestro médico tiene varias y las más necesarias para usted. Siempre dentro de la vida rutinaria, desde el momento que se enteran que están las señoras embarazadas, pues empezar con los controles prenatales, que el médico dentro de la primera consulta se va a dar cuenta a su obstetra de que esa señora está en riesgo de hacer diabetes gestacional. Recuerde, un embarazo controlado es un embarazo con un final feliz. Escríbanos en nuestras redes sociales.